cada una de las tres empresas que estamos revisando el día de, o que revisamos el día de hoy, van en diferente etapa. Es muy importante que no nos olvidemos o no descuidemos el entender por qué proceso está pasando actualmente la empresa. Entonces, en el caso de Andrea, ella apenas está probando su modelo de negocio, va a ser muy importante lograr hacer ese desdoblamiento. ¿Dónde tendría que estar invirtiendo ella? ¿Dónde tendríamos que enfocar nuestros esfuerzos? En la logística, es decir, llevar el producto al anaquel y de manera alterna ir desarrollando o ir posicionando efectivamente la marca. Es decir, para que el cliente tenga muy clara la percepción de lo que va a encontrar en sus jabones y los encuentre efectivamente en el anaquel. Entonces, Edgar ya está en una etapa diferente, donde él ya está en una ubicación muy bien o privilegiada, donde ya tiene muy claro cómo está haciendo negocio actualmente. Más sin embargo, me pareció muy interesante, y ahí quiero centrar un poquito la atención el día de hoy, cómo él está buscando desarrollar otros canales de comercialización. Y tenemos que entender que a pesar de que la empresa en su primer canal ya va desarrollada, ya va en una etapa de maduración, control y eficiencia, en la apertura de ese nuevo canal tendría que estar pensando en una etapa 1, donde tendría que estar probando si efectivamente ese canal va a poder ser negocio en futuro. Y en el caso de Rodrigo, él está más claro todavía porque su modelo de negocio ya está probado, él ya está la empresa más crecida, ya está más consolidada, pero más sin embargo es más importante allí la responsabilidad que tiene por ser eficiente. Porque si nos vamos también a pensar cuántas familias dependen de cada uno de estos tres negocios, pues del de Rodrigo dependen más familias. Entonces es al que se le exigiría ahorita de hecho más. Lo hemos visto en el desarrollo del coach como en el desarrollo del consejo como tal. Es diferente el nivel de exigencia, es diferente el nivel de responsabilidad. Entonces, regreso al tema de Rodrigo, yo enfocaría más mis esfuerzos a la eficiencia de la operación y control de la empresa. Algo que han hecho muy bien y yo lo quisiera destacar es emprender. O sea, creo que el primer paso está dado. Ya dejaron la idea y ya están retando la ejecución. Entonces, eso yo lo aplaudo. Muy bien, ¿qué le aconsejaría a cada uno que tendría que trabajar en su persona? Creo que de Andy la empresa va a requerir un poco más de proactividad, un poco más de toma de decisión, porque los negocios así son. Tienes que moverte muy rápido, el mercado se está moviendo muy rápido, tú te tienes que mover muy rápido. Entonces, la empresa le va a solicitar eso a Andy. Creo que es algo que tiene que trabajar. En el caso de Edgar, a mí tiene muy satisfecho la rapidez con la que ejecuta la toma de decisiones. Creo que así como ha sido también de rápido para implementar las estrategias que aquí hemos venido trabajando, también así de rápido ha actuado en la empresa. Entonces yo, al contrario de Andy, le pediría o le recomendaría un poquito más de mesura para que la toma de decisiones tampoco tenga que ser tan acelerada. De hecho, ese es un equilibrio que tendríamos que buscar como empresarios para no poner en riesgo tampoco la organización. Y en el caso de Rodrigo está muy claro. Creo que ha sido más mesurado en su toma de decisiones, pero ha sido proactivo. Más sin embargo, algo que tendría que trabajar mucho es toma de conciencia de la responsabilidad que implica ahora cada una de sus decisiones. Porque ya a estas alturas él no se puede dar el lujo de tomar una mala decisión tan fácilmente. Entonces creo que cada uno está teniendo un reto diferente, cada uno tiene una responsabilidad diferente, y estoy convencido, lo logré leer en este tiempo que estuve trabajando con ellos, que a sus empresas y a los colaboradores y a sus familias que dependen de ellos, ellos los van a llevar a buen puerto. Los cambios que yo realizaría, por decir, en la empresa de Rodrigo, que es Indeco, es reforzar más sus controles internos en el área de recursos humanos. Especifico un poquito, ¿qué es lo que yo vi? No tiene un reglamento interno reforzado, le hace falta sus procesos de nóminas más reforzados, que tenga más claridad para sus manejos financieros. Eso es lo que yo cambiaría en la empresa de Indeco. En la empresa de Edgar, que es la lindita mía, pues está haciendo ya los cambios
pertinentes, que es, por decir, la parte de las nóminas las está diferenciando de comisiones, de personal, tanto sueldos como tal, y se está integrando para sus contratos, que es lo que no tenía. Entonces ya lo está haciendo. Y la forma de pensar, pues, es seguir creciendo, ¿no? Que sí lo está implementando. Con Andrea, que es la empresa de jabones Brígida, ella está como más, un poco más atrás, por lo mismo que apenas está emprendiendo la información. Entonces, sí es implementar desde, ahora sí que un control, parte administrativa, para que le genere vaya teniendo un control más en la parte de, tanto para los empleados, aunque no sean directos, sí le cambiaría yo que empezara a ver la parte administrativa y parte de operaciones, para que le vaya dando un fruto mejor. Considero que los tres tienen el entusiasmo y las ganas de seguir adelante, de crecer sus empresas. En el caso de Rodrigo, que es Indeco, yo considero que es importante que refuerce su manera de pensar para que pueda estructurar mejor sus departamentos. En este caso, pues el Departamento de Recursos Humanos, reforzar con procesos y implementar bien todo lo que son su reglamento interno de trabajo para que no tenga ningún problema en el futuro. En el caso de Edgar, que es de Inditamía, pues él tiene todo el entusiasmo y todas las ganas de seguir adelante. Sin embargo, sí es importante estructurar también su empresa para que tenga mejor control de tanto de todas las áreas, ¿no? Tanto de ventas, de recursos humanos y en general. En el caso de Andrea, yo cambiaría lo que es estructurar desde un principio, aunque apenas está comenzando, pero sí estructurar en general todo, ¿no? Ir paso por paso desde su reglamento interno de trabajo, sus objetivos, sus políticas y sus visiones. Pensando en esas debilidades que pudieran tener los chicos, nuestros emprendedores, lo que hice fue darles una opción de menú de temas para que ellos eligieran en cuáles se sentían más débiles para poderles dar las herramientas para fortalecer esas debilidades. Escogieron networking, cómo hacer buenos contactos, cómo hacer enlaces, cómo hacer el seguimiento. Hablamos también de comidas de negocios, en donde había cierta debilidad, más que nada, no debilidad, sino fortalecer la información para poderse ellos sentir muy confiados y muy seguros cuando tuvieran reuniones y eventos de negocios. El tema incluso de cómo saludar adecuadamente a una persona, cómo entregar su tarjeta y cómo después en la parte de netiquette hacer los enlaces en redes, en internet, en sus correos, para darle continuidad a esas personas que no sabes si en algún momento puedan ser clientes potenciales o te puedan recomendar, o en un momento dado tú puedas hacer el enlace con ellos para recomendarlos en otra parte. Y de alguna manera pues nos debemos a nuestros contactos y todos ellos viven de sus contactos. La mayoría de ellos me comentaron que muchos de sus clientes son precisamente eso, de boca en boca, de relación en relación, ¿sí? Creo que con esta información que ellos eligieron como una parte que tenían, que querían fortalecer, creo que con eso quedó cubierto. En el caso de Edgar, necesitaba apoyo en el perfil para sus vendedores, las características que deberían de tener, el vestuario que deberían de tener, su lenguaje corporal, cómo hacer ese contacto con el cliente para crear una buena imagen y una buena relación comercial. También lo abordamos. Entonces, con este menú ellos eligieron en donde se sentían más débiles para poderlo fortalecer. Creo que eso les dio la libertad de, con esta información, apalancarse y salir airosos. Van a salir, van a estar bien. Pues yo creo que mis compañeros me perciben no tanto como un rival, sino como la de la empresa más pequeña que tiene cosas más que aprender. Pero yo creo que el hecho de que estemos aquí juntos los tres ya nos hace al mismo nivel. Entonces creo que me consideran no un rival directamente, sino una competencia debido a la naturaleza de mi proyecto, que tiene muchísima responsabilidad social y eso empuja demasiado. Fíjate que el paso que yo creía antes de entrar a Emprendete que me hacía falta a mí como emprendedora
era el hecho de hacer más productos y de vender nada más, pero no sabía que tenía que ser toda una estrategia de comercialización. Ahorita tengo más claridad que necesito distribuidores, que necesito hacer una comercialización debido a una estrategia que tengo que hacer previamente con expertos. Entonces creo que esa es la parte que yo creo que mejoré y que es la que estoy cambiando, estoy evolucionando, porque sí quiero crecer como esta empresa este año, consolidarme con un montón de distribuidores para lograr el más allá del punto de equilibrio. ¿Cómo creo que mis compañeros me ven como rival en esta competencia? Espero coincidir con ellos. No creo que nos veamos propiamente como rivales. Hemos hecho un gran equipo porque no solo aprendemos de los consultores, de los coaches, aprendemos también de la experiencia que hemos tenido nosotros, y las asesorías se vuelven más ricas al momento de interactuar todos con las problemáticas que tiene cada una de las empresas. A lo mejor yo no he visualizado temas de las mías y me sirve mucho. No creo que nos veamos como rivales, yo los considero mis amigos, hicimos un gran equipo, y como lo hemos dicho desde el principio, los tres somos ganadores al estar aquí. ¿Cuál es el paso que me hace falta para ser ganador de la competencia? Yo creo que no me hace falta absolutamente nada. Estoy en el camino de seguir la implementación de todos los temas que aquí hemos visto. El camino de ser empresario es un camino de evolución constante. A lo mejor, si me hiciera falta algo, es más difusión de nuestra empresa, más difusión de la marca, más que se dé a conocer más lo que es Indita Mía y lo que yo hago para la empresa que represento. Creo que al momento que la gente conozca el objeto social que tenemos y el compromiso que tenemos con nuestros proveedores y clientes, pudiera acercarnos a poder tener otro premio más que nos va a dar la competencia. Porque creo que un premio ya lo recibimos, que fue toda la consultoría, y un segundo premio, no más importante, es pues el premio que le dan al ganador absoluto. ¿Cómo creo que mis compañeros me perciben como rival? Creo que les hace mucho ruido el tema del tiempo que llevo armando Indeco, y de repente lo ven como algo que puede ser retador, y de repente creo que ven como el tema de, bueno, es que como ya lleva mucho tiempo, somos como más atractivos nosotros, lo cual considero que los años que llevas en el emprendedurismo no te dice nada, sino más bien te puede ayudar a haber fracasado ya más rápido y a haber vuelto a arrancar como nos ha pasado en Indeco, y eso te da un poco más de proyección hacia el proyecto, y eso nos da mucho más seguridad que lo que sucede en Impulso Emprendete y lo que va a suceder en Impulsarnos nos puede funcionar para hacerlo de mejor éxito. El paso que creo que me falta para ser el ganador es poderles transmitir a mis compañeros, a los coaches y a la junta de consejo que estos 14 años han sido un trabajo arduo de mucha gente, de mucha confianza, de colaboradores, de proveedores, de clientes, de amigos, y eso no ha sido nada sencillo. Y aunque a lo largo de estos 14 años ya se vea un poco más estructurado, finalmente ha sido un trabajo constante día a día de estar trabajando, de estar funcionando y de estar sacando provecho en sesiones como las que hemos tenido en Impulso Emprendete para poder ser uno de los finalistas de este reality.